Okay. Please, Pepe, speak Chinese. Yeah. And you, please, speak Spanish. I don't know Spanish. I don't know Chinese. It's okay. But the collaboration is very good. Difficult. Because I English a little, Spanish a little, very a little. Entre México y China, que se celebró en esta galería, ahí nos conocimos, y ante la dificultad de poder hablar en inglés o en chino o en español, decidimos hacerlo a través de nuestro medio de comunicación, que en este caso es la pintura. De esta forma establecimos como un diálogo a través de estos cuadros pequeños, que en realidad lo que ha hecho ha sido dar origen a toda esta exposición, donde hay cuadros que están relacionados con nuestro diálogo y otra serie de cuadros que estarían relacionados, digamos, con nuestro trabajo individual o de taller, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de un año, pues en realidad lo que nos hemos ido conociendo más bien pictóricamente que personalmente. Hay la posibilidad de poder traducirlo al idioma, pero en realidad, digamos, nos hemos quedado más en este diálogo pictórico que en un diálogo personal o en un diálogo dialéctico a través del idioma. Por supuesto, como en el idioma también se producen confusiones, lo mismo ha podido ocurrir en nuestro diálogo pictórico. Y un poco esto sería la muestra de ello. Este cuadro, en realidad, llegó un momento en el que yo pensaba que no había comunicación, no estábamos muy bien conectados y por eso lo he titulado Fuera de cobertura o sin señal. Y bueno, pues, pero la colaboración, digamos, a lo largo de todo el proceso ha sido muy gratificante, creo que para mí y imagino que para ella también. Ella podrá decirlo. Gracias. Finish. You speak. Okay. 我是去年11月1日在温哥华立邦美术馆的一个联展上认识佩佩的，认识到20多天以后呢，佩佩就到我工作室和他夫人一起来拜访我，然后就对我说：“哎，我们能不能一起来合作，做一个艺术项目？我们用以画对话的方式画50张小画，然后我们再合作2幅大的作品。”我从来没有这样合作过，但是我觉得他这个想法特别好，因为佩佩的作品我特别喜欢，我觉得他是一个很纯粹、很职业化的一个艺术家，所以我说好吧，刚好1年时间就到我们这个展览，特别圆满，我也特别荣幸，和佩佩一起合作 ，understand？ Yes. 为什么我们这次展览名字叫灵魂的原乡呢？就是可能就是说我们在讨论这个主题的时候想了很多，他是西班牙人，我是中国人，我们曾经谈到过无界的艺术，还有很多很多个，最后定这个灵魂的原乡，我想艺术本来就是灵魂层面上的这种交流，原乡恰恰是我最近 画的这个诺亚方舟的主题，包括这个，我们一起画的这个，回到阿勒山应许之地，这都和家乡、原乡，和我们梦想的家园有关，所以最后我们还是决定用这样一个主题。 Con respecto al título de la exposición, creo que un poco depende más de Guo Yan en este caso, puesto que la realidad es que para mí lo que me interesaba es que fuera un diálogo entre artistas, un diálogo pictórico, pero ella en cierta medida se siente como diferente por las culturas. Quizás yo, al ser, digamos, occidental, no me siento tan diferente, entonces no necesitaba poner el origen de nuestras almas, pero ella sí lo hizo y a mí me pareció coherente, puesto que, en definitiva, aunque todos los
seres humanos para mí somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Imagino que las almas ocurre exactamente lo mismo. Entonces no me molestó para nada, incluso me parece un buen título como diálogo entre almas, entendiendo que cada alma pertenece a una cultura diferente.为什么这个展览选在温哥华立邦美术馆呢？是因为我们两个呢，也是一年前在这里认识的。再加上呢，我们当时把这个方案，就是我们合作的这个方案，告诉了那个托尼以后，托尼说来我们这里做，我们就觉得特别圆满，特别高兴。立邦美术馆通过我这次的合作呢，我觉得他们是一个非常专业的一个团队，从策划、布展。 到后期的推广，这个我觉得都是非常棒的，包括拍摄，包括后期的推广都非常，我对他们特别感激。我也知道立邦美术馆呢，它在中国的西安也有一个分馆，很多年前就在做这个艺术展览。OK， 我这说完了，Please。 Con respecto a por qué hemos elegido esta galería, bueno, en un principio teníamos el contacto con Tony. Ella está más relacionada con Tony, que es quien lleva un poco la galería. Es una galería bastante amplia, que podía dar cobijo a la cantidad de cuadros que estamos exponiendo. Y fundamentalmente, pues esta es una de las razones por las cuales elegimos esta galería, y no solo eso, sino que además fue muy bien recibida la propuesta que teníamos para hacer la exposición, ¿no? Que es el diálogo entre artistas a través de estos pequeños cuadros, ¿no? ¿Más colaboraciones? Ah. Ok. Con respecto a la pregunta de si vamos a seguir colaborando, imagino que no hay ninguna dificultad en seguir realizándolo. Ahora bien, es algo que posiblemente tengamos que ponernos de acuerdo. Quizás yo tenga que empezar a aprender un poco de mandarín y ella a lo mejor un poco de español para poder concretar un poco mejor todas las cuestiones, o seguir en esta dinámica de que sea realmente la pintura la que establezca el lenguaje entre ambos, ¿no? A mí me parece, digamos, estupendo, porque funciono fundamentalmente a través de imágenes. La imagen es importante y creo que para mí es una forma de lenguaje. Por supuesto que estoy dispuesto a seguir realizando obras en común y a seguir mandándonos test telefónicos de artísticos, por llamarlo de alguna forma. Anju， 啊、，OK， 其实两个人在一起合作是特别难的，要双方的对文化的理解，对这个双方的性格、工作方式、工作的时间，我们每次合作的时候会有10多个主题，然后我们俩相互讨论，双方都感兴趣的主题才会达成共识。 那接下来我们还是会合作。我们前一段时间刚刚讨论过，我们还会在温哥华的疾控间继续做一个类似于我们合作的作品的一个展览。时间呢，要根据我们看我们的工作完成的进展情况而定。Yes.